alguien por ahí? ¿Habrá algún lectorcillo, lectorcilla? Mira, ahí está Vera. Hola, Vera. Hola, Antonio. Hola, buenos días. Hola, Carmen. ¡Ey! ¡Qué de amigos! ¡Qué guay! Ya pensaba que estaba yo aquí sola. Digo, ¿de verdad voy a hacer un especial de dragones con lo que mola los dragones aquí sola? No, hombre, tenéis que acompañarme. ¡Hola, Ari! ¡Buenos días! Voy a empezar con el hola, hola. Que hoy lo... Ana y Teo, si les tengo aquí apuntados, que hoy le quiero decir una cosa a Ana. Es que tengo muchas cosas que decir. No os lo perdáis. Bueno, a ver. Tengo que saludar a Teresa. Hola, Teresa. Pues tengo un mensaje para ti, Teresa. ¡Teresa, despierta! Pero ¿será posible que Teresa hoy ha dicho, venga, hoy me levanto pronto y veo el cuentacuentos? Y Manu y Julia. Pero Teresa, qué madrugón, ¿no? Diego y Mario. Hola, hola, hola a todos. Hola a todos, amigos y amigas de los cuentos. María y Alejandra. ¡Muah! Afri. Hola, Afri. Voy a saludar a los que tengo. Buenos días de Javier. Hola, Javier. Buenos días a todos. Es que ha sido a gusto empezar el día, que sí, con cuentos. Hoy aquí en Madrid pues ha salido un poco el sol. O sea que hace muy buen día. Apetece contar cuentos y luego a lo mejor irse a dar un paseo y que te pongan un unicornio. Ay, Vera, que me pones unicornios que me encantan. No hay Mario, buenos días. Voy a empezar ya. Va a haber un momento que no os voy a estar leyendo. A ver, que voy. Quiero saludar a Elvira y a Sabina, mis superamigas, que ellas sí que celebran la castañada. ¿Os acordáis que pregunté el fin de semana pasado que si celebrabais alguno la castañada? Pues Elvira y Sabina, sí. Mira, Carmen, que ya he leído el libro del Pueblo de los Mocos. ¡Toma ya! Es que el libro del Pueblo de los Mocos de Litera Editorial mola un montón. Marcos, Guillermo... Nora de Cádiz. Me encanta ese nombre, Nora. Hola. Hola, hola, hola. Bueno, Elvira y Sabina celebran la castañada. Claudia, de 3 años, que su mamá le pone el cuentacuentos para que coma. Me sé de otro, Alejandro, ya más mayor, más talludito, grocho, que se pone los cuentacuentos mientras hace los deberes de geometría. Que yo creo que le van a salir los triángulos cuadrados, no sé. ¿No te distraes, Alejandro, con los cuentos? Pero bueno, tú verás, hay gente que trabaja escuchando podcast. O sea que esto es como trabajar, hacer los deberes y como un podcast, pero para más pequeños. Pues está bien. ¿Quién más? Ah, Teresa. Teresa. Ya que te has levantado, te voy a contar. Vamos a hacer un especial de prehistoria. Yo me estaba preparando uno desde hace un tiempo, porque en el cole de Vera, ¿verdad, Vera? En el cole de Vera están viendo también la prehistoria. Y dije, pues voy a hacer un especial para el Claudio Moyano. Pero ya que estoy, pues lo hacemos para el Claudio Moyano y para tu cole, para tu clase. Así que si quieres, tú dime los nombres de los amigos de tu clase para que les salude por la mañana ese día. Porque desde luego a los de clase de Vera los voy a saludar a todos. Y va a ser el fin de semana que viene. Toma ya, el especial de prehistoria. Que si no, ya nos liamos, nos metemos en Navidad. Y ya os dije que en Navidad... complicado lo de contar. Os contaré algún cuentecito navideño por la mañana, pero es que tenemos que hacer muchas recomendaciones a los pajes. ¿Quién más? Josefina en Buenos Aires, que me ha mandado fotos de... Claro, allí no es otoño, allí hace muy buen tiempo ahora. Entonces me ha mandado flores de la primavera de allí, en vez de hojas de otoño. Y ha cumplido 7 años. Y le tengo que hacer, pero ya para el año que viene... Lo siento, pero no da tiempo ya. Para el año que viene te voy a hacer, Josefina, un especial de pingüinos, que es lo que me has pedido, ¿vale? Y también quiero saludar a Ana y a Teo, que ya he visto, Ana, que tienes un cofre del tesoro lleno... Es que no puede haber un tesoro como ese. Lleno de todos los cómics de Tintín. Bueno, que aquí le decimos Tintín, pero claro, como tú vives en Bélgica... ¿Tú qué le dices? ¿Tintín o Tantán? Pues ya me lo contarás. Ya me lo contará tu madre en un correo. Si dices Tintín o Tantán. A mí me gusta más Tintín. Tantán. Me suena así como a campanada. Tantán. Bueno, ¿quién más? Como siempre, a Eneco, a Iker, a Elena, a Álvaro, a Javi, a Mencía, a Gadea, a Alejandro. Y muy especial hoy,
que hoy es su cuentacuentos especial y que al principio no me acordaba de quién me lo había pedido y decía, ay madre mía, pero cómo soy tan desastre. Y es que todo. Para pedirme cualquier cosa, escribírmelo al mail, por favor. Porque si me lo dejáis en los comentarios o en un mensaje privado por aquí, es que luego es imposible encontrarlo, porque no sabéis todos los mensajes que entran. No solo para mí, no os penséis que me estoy tirando aquí el rollo. También entran preguntas para cosas de libros de mayores. Pero este especial es para Jorge. Jorge de Vallecas, que el 25 de octubre cumplió 8 años. Y no se lo pudimos hacer entonces el especial de dragones porque ya teníamos programado el de cuerpo humano, pero hoy ya por fin llega el especial de dragones para Jorge. Así que para Vallecas, para todos los amigos vallecanos, pero especial para Jorge, este especial dragones. Que además vamos a empezar con San Jorge el dragón, o sea que nos viene pintiparado, pintiparado. Y ya no me enrollo más, que menudo hola, hola más largo. Ha sido tan largo que voy a beber agua porque me he secado. Menudo hola, hola. Y ahora ya, besos para todos y os tengo que apagar porque si no ya sabéis que me lío. Adiós, habéis desaparecido, no sé dónde estáis. Bueno, espero que estéis ahí. Casi empieza lo loco. A ver, lo primero, Josefina, cumpleañera, te tenemos que cantar el cumpleaños, que espero que llegue nuestras voces desde todas las partes que te lo vamos a cantar del mundo hasta Buenos Aires. Así que venga, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, Josefina. Cumpleaños feliz. ¡Mua! Millones de besos desde la librería Rafael Alberti de Madrid, en España. Muchos besos, muchos besos. Y ahora ya, después de cantar el cumpleaños, me da igual que estéis desayunando. Venga, venga. A mover un poco el culete. A levantarse los mayores con los pitos y los pequeños con las palmas. Badabadum, badum. Badum, badum, badero, badabadum. Badum, 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 badero. Hemos venido al Alberti para escuchar un cuento. Y cuando termine quedaré muy contento. Badabadum, badum. Badum, badum, badero, badabadum. Badum, badum, badero. Para escuchar el cuento hay que abrir bien las orejas, cerrar mucho la boca y escuchar a la librera. Badabadum. Badum, 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 badero, badabadum, badum. Que va a empezar el cuento. Vamos a empezar fuerte porque hoy el libro de bebés. Hola bebés, ¿qué tal estáis? ¿Estáis a gusto? ¿Tenéis un biberón a mano? ¿Estáis tomando algo? Me alegro. Hoy no es cantado y no solo no es cantado. Es que además es un cuento bilingüe. Lo podéis leer en español y en inglés. Están las dos versiones en este cuento. Y es la leyenda, mi primer libro sobre San Jorge y el dragón. Editado en Jaguar. ¿Lo digo o no lo digo? ¡How are you! Editado en Jaguar. Y lo ha escrito Eva Rodríguez y lo ha ilustrado Rosen. Ay, no sé si lo voy a decir bien. Rosenbotwan. Rosenbotwan. Rosenbotwan y Eva Rodríguez, las dos ahí, mano a mano. Y nos cuenta la leyenda de San Jorge y el dragón. Algunos la conoceréis, otros no, pero al final descubriréis por qué esta leyenda para los libreros es importante. Vamos a empezar. Érase una vez un dragón que siempre tenía hambre. Le sonaban las tripas y se zampaba todo lo que encontraba, a menudo dragón, no dejaba nada por el camino. Todo se lo iba comiendo. Y érase también que se era una princesa, la hija favorita del rey. Anda que tener una hija favorita. Menudas tragaderas tiene este rey. Eso no se hace, tener una hija favorita, pero lo demás, ¿qué? Vaya rey más chungo. Bueno, como no, casi todos los reyes. Bueno, pues la hija. Fijaos lo que dice, que tenía muy mala suerte, porque le tocó ser
El próximo bocado del dragón. Perdona, ¿por qué? ¿No tiene el dragón otra cosa para comer? Mira, mírala la princesa. Y el padre llorando. Ay, es que te ha tocado, hija. Tienes que ser la próxima comida del dragón. Y la hija, pero porque tengo que ir yo. Es que no, es que ha habido un sorteo. Ya, padre, pero no se puede comer un pollo este dragón. Ay, no, es que aquí, hija mía, los pollos. Es que hay pollos muy majos en este reino. No, eso no se lo puede. Pero yo, no sé, un cordero. No sé, no. Sí, hombre, un cordero, qué pena, que se coma un cordero. No, no, ve tú, ve tú. Pero padre, ¿cómo me hace usted esto si soy su hija favorita? No te lo tenía que haber dicho eso, que era la favorita, me cachis. Que iría yo, hija. Iría yo. Pero es que te ha tocado a ti. Y si no respeto el sorteo, no sería un rey justo. ¡Hala! Ten padres para esto. Total, que ahí la mandó a que se la zampase el dragón. ¿Por qué? Porque no quedaba ya nada sabroso en el reino que tomar. Así que se lo sortearon entre las personas que quedaban y dijeron, pues, a la hija preferida del rey. ¡Hala, ya está! Te ha tocado. Y tuvo que alimentar a la bestia. Y la bestia no parecía muy vegetariana. Tenía pinta de comer princesas, vamos, muy a gusto, a dos carrillos. Algún princesa, me la como. Claro que mirad, ya se había comido ovejitas, caracoles. Mira, le gustaba un escargot al dragón. Comía un poquito de todo, era omnívoro. Total, que iba la princesa llorosa. ¡Ay, qué destino cruel! Fíjate con lo bien que he vivido toda la vida siendo princesa. Y ahora lo que me ha tocado, que me como un dragón. Vamos, que vaya mala suerte, el sorteo estaría mañado, no sé. Total, que cuando iba triste hacia su destino, apareció él. ¿Quién? ¡Él! ¿Quién? ¡Jorge! ¡George! ¡Del que era el cuento! Un caballero de apuesta figura cabalgando en un bello corcel al rescate de la princesa. Y la princesa, no, pero que no hace falta que me rescaten, que es que esto es una cosa de un sorteo. No, yo te voy a rescatar. Bueno, él tenía experiencia en batallas. Menudo era Jorge, George. Y esta le pareció una batalla importante que librar. Sacó su espada. Estuvo ahí luchando contra el dragón que decía, este que le ha invitado aquí al cuento. Total, que lucharon ferozmente, uno con su espada, el otro con su fuego. ¿Y quién ganó? Estuvieron ahí rato luchando, ¿eh? Pero al final la ganó la batalla el caballero, Jorge, George. Aquí está, ganó. Y claro, el dragón le hizo sangre, porque le hizo una herida, le hizo sangre. Y de la sangre nació un rosal. Y Jorge tomó la rosa más bonita del rosal, que salía así en ese momento. ¡Pum! ¡Rosal! ¡La, la! ¡Magic! Le dio la rosa más bonita a la princesa. La princesa, ¡ay, qué majo! ¡Qué mañana más buena he pasado contigo! La verdad, yo esto no me lo esperaba. Ni lo de ir a lo del dragón, ni ahora todo esto. Todo me ha pillado por sorpresa. Pasa todo tan rápido. Bueno, que se la llevó a casa con su padre. Se la devolvió. Mira, tu hija, haz el favor de no meterla en más sorteo, ¿vale? Y le dijo el padre, que el padre no era muy responsable. Me dice, vale, no la meto en más sorteos, pero te doy la mano de mi hija, cásate con ella. Ay, Jorge, madre mía, este padre no aprende. Qué padre más antiguo. Dijo Jorge, no, yo tengo que ir a librar otras batallas importantes, me necesitan en más sitios, ahí os quedáis, reino extraño que regala a sus hijas a los dragones para que se las coman. Vosotros veréis lo que hacéis. Total, que Jorge, George, se volvió con su caballo. Adiós, adiós. Y le dijo, muchas gracias, eres nuestro héroe. Adiós, adiós, ahí os quedáis. Y se fue George a librar más batallas, a salvar a más gente y hacer cosas buenas por el mundo. Total, ¿qué diréis? ¿Y por qué nos cuenta esta historia? ¿Qué tiene que ver con los libros? Porque desde entonces, para celebrar la leyenda de San Jorge y el dragón, cada 23 de abril se regala una rosa del rosal de este famoso y un libro. Todos los 23 de abril hay que regalar un libro. Es el día del libro, Books Day. ¿Veis? La rosa y el libro. En Cataluña son más de regalar la rosa del libro
aquí en Madrid el libro, con descuento, eso sí, pero el libro. Hacemos fiesta y se hacen cuentacuentos y bueno, se hacen un montón de actividades relacionadas con el libro, seguro que os acordáis. Bueno, el último día del libro fue confinado, pero mira, hicimos un especial del día del libro, ¿os acordáis? Lo celebramos en casa. Y colorín colorado, este cuento de San Jorge del Dragón se ha terminado y podéis aplaudir si os ha gustado, bebés con vuestras manitas pequeñas de bebés, que habréis dicho. Esto muy de bebé no ha sido. Aquí has metido muchas morcillas y no nos has cantado. Pues es verdad. Es verdad, pero me gustaba más este cuento con morcillas que así a secas. Y ahora vamos. ¡Oh! Super cuento de dragón. ¡Dragón! Este es el caballero que no quería luchar. Mira, este quería y este. Yo paso. A mí me vais a perdonar, pero a mí no me encontráis ahí. Este es de Helen Doherty, como Shannon, pero es Helen. Helen Doherty y Thomas Doherty. Pero estos son familia de fijo. ¡Qué fuerte! Bueno, y son los mismos autores. A ver si os suenan los dibujos. A ver si a lo mejor este personajillo recuerda a Elena Madera. Son los mismos autores que el Trincalibros. ¿Os acordáis? Que hacía y te robaba los libros. Pues son los mismos autores. El caballero que no quería luchar. Editado en Maeva Young. I want to be Maeva Young. Bueno, empezamos a ver por qué no quería luchar este caballero, cuál era su rollo. A mí me gusta mucho este cuento, ¿eh? Ojo que lo recomiendo. Mira, este es Leo. Lo tengo que leer a Leo porque está en verso y aquí no puedo meter morcillas. Leo era un gentil caballero de la cabeza a los pies. Mientras a otros caballeros les gustaba luchar, él prefería sentarse con un libro a disfrutar. Toma y yo, Leo. Es que es un planazo. Mucho mejor que luchar como estos que están ahí. Luego sales que te han hecho daño, sales con una brecha ahí, dándole trabajo al médico. No, no, no. Mejor estar leyendo tranquilito. Con todo el mundo era amable y hasta las moscas dejaba en paz. Y así cuando sus padres le decían, los caballeros deben luchar, él no entendía que venía tanto afán. Una mañana, los padres de Leo se sentaron dispuestos a hablar. Ven, 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 Leo, que te vamos a contar una cosica. Les parecía muy bien eso de leer. Que leas, estupendo, guay, pero eres un caballero. Así que para algo más te tienes que preparar. Y le enseñaron un anuncio. Mira, hijo. ¡Se busca caballero! ¿Qué? Sí. Era un anuncio del periódico local. Se buscaba domador para un dragón. Pero a Leo no le pareció tan genial. Normal. ¿Por qué me queréis mandar con un dragón? ¿Qué clase de padres soy? Como los del cuento anterior. Ya verás lo mucho que te divertirá. Bueno, sí, que lo del dragón es lo más. Lo cual no te viene nada mal. Y por si acaso es fiero este dragón, aquí tienes un equipamiento fenomenal. Bueno, mira. Queda una espada de madera y un escudo y a la tira. Padres del mundo, dejad de enviar a vuestros hijos a luchar con dragones, ¿vale? O a que se los coman. Es que no es buen plan. Bueno, pues Leo se llevó unos bocadillos y, como no, una pila de libros. Luego, con un suspiro, ay, montó a lomos de su fiel caballo amigo. Apenas habían avanzado, pero el sol ya estaba muy elevado. De repente, una terrible criatura desde el cielo cayó en picado. ¡Uah! Tenía alas de águila, pero cuerpo de león. ¡Un grifo! Exclamó Leo maravillado. ¡Un grifo! Pero no como el del baño, de la mitología. ¡Un grifo! Bueno, sobre ellos he leído un montón. Leo estaba como, toma ya. Es como si veis a un personaje famoso que os encanta. Pues este estaba, ¡ah, un grifo! He leído mucho sobre los grifos. ¡Sobre los grifos! Estaba flipadísimo con el grifo. Y el grifo dijo, ¡ven aquí! ¡Contigo quiero luchar! ¡Jolín con el luchar! Casi mejor que no, le dijo Leo. No creo que sea buena idea pelear. Llevo una espada recién comprada, así que tengo las de ganar. El grifo se queda así.
La verdad es que la espada esa me puede pinchar. Pero, y le dice Leo, ¿pero qué tal una historia impactante en la que tú salgas sin parar? Uy, esa al grifo le encantó, pero el grifo era así presumidito y le gustaba que hablasen de... Y se quedó así. Y dice, ¡ah! O sea que historia sobre mí. Bueno, a ver qué tienes ahí. Venga, sí, por favor. Y entonces Leo le leyó aquel libro una, dos y otra vez más, porque es que al grifo le encantó. Y al final le dijo, toma, quédatelo. Entonces se montó en su montura y el grifo dijo, muchas gracias. Y mientras inclinaba su cabeza con finura, muchas gracias por el libro. ¡Ay, qué regalo más bonito! Se quedó muy agradecido el grifo y Leo se fue cabalgando en su caballo amigo. Cabalgó durante horas bajo un calor sofocante. ¡Uf! ¡Qué calor! Y aquí no hay ni una sombra. Me voy a parar aquí al lado de este río a tomarme un tentempié. Había un arroyo muy relajante, pero cuando estaba tan tranquilo, con su libro, su bollito, mirad lo que había debajo del puente. ¡Mirad lo que había debajo del puente! ¡Hay un ogro! Si es que hay muchos ogros debajo de los puentes, le gusta mucho vivir ahí. Y el ogro dijo: ¿Quién se atreve a cruzar mi puente? Hola, hola, soy yo. ¿Te apetece probar mi bocadillo de jamón? ¡Qué majo es Leo! Comparte esta con los ogros. Y el troll se echó a reír. ¿Qué dices? ¡Prefiero comerte a ti! Y Leo le dijo, tragarte mi armadura puede ser un error. Se queda así el ogro. A ver si va a tener razón. Pero si esperas un instante, te puedo leer un libro muy interesante, lleno de cabras deliciosas y de troles como tú. ¿A qué es una idea brillante? Cabras deliciosas. Me interesa. No serán unos chivos chivones, ¿no? Puede ser, puede ser. Pues venga, venga ese cuento. Total, que mientras Leo leía aquella historia con pasión, adaptándola a la situación, a lo mejor esta vez ganaba el troll. De su apetito el troll se olvidó, y eso que era muy glotón. Y Leo le dijo, toma, quédatelo. Le regaló el libro. Y mientras preparaba su montura, el troll le dijo, Muchas gracias. y su cabezón inclinó con finura. Gracias por el libro. Un libro es el mejor regalo que se puede hacer. Muchas gracias, ratón. Y se fue tan contento Leo, se quedó tan feliz el troll. Pero aquella tarde, larga y calurosa, Leo siguió cabalgando más solo que la una, hasta que al final llegó a una aldea tan vacía como la luna. No había nadie, no había ni perri allí en ese pueblo. Las hojas de los árboles estaban quemadas. Uy. Y las flores y la hierba negras como el tizón. Uy, que me temo lo peor. Y allí donde mirara, Leo solo veía de dragón. Pero mirad cómo tiene el pueblo. Pero es que no hay bolsas de caca para dragones. Madre mía, lo tiene todo, todo plagado. Pero ¿cómo hay tanta caca? Vio caras asomadas a las ventanas en las que se leía el miedo al salir. ¡Ay! Y le decían, ¡cuidado! ¡Cuidado! ¡Que aún tienes tiempo de huir! Y Leo, cuando se quiso dar cuenta, ya estaba en la plaza donde había durmiendo un enorme dragón que en ese instante Se despertó. y cuando vio a Leo, dijo, Oh no, otro caballero que viene a molestar. No te preocupes, le dijo Leo, que yo no estoy aquí para luchar. Tengo un libro alucinante lleno de miles de dragones impresionantes. Pero cuando miró alrededor, le dijo, pero lo haré desaparecer si este desastre no te pones a recoger. Se lo está pensando el dragón. Yo quiero escuchar cuentos de dragones. A lo mejor me compensa recoger todo esto. A lo mejor me compensa recoger todo lo que he estado poniendo por medio a cambio de un cuento.
Pensadlo vosotros también en casa. Si os compensa recoger todos los juguetes a cambio de un cuento. Y el dragón dice, no, no, por favor, no hagas desaparecer ese cuento. Ahora mismo me pondré a limpiar. Pero la verdad no sé muy bien por dónde empezar. Quizá tú me podrías enseñar. Así, gracias a Leo, el dragón aprendió a barrer, a recoger y a ordenar. Mira, mira cómo recoge las cacas. Y separa la basura, ¿eh? Y recicla. Lo está haciendo muy bien. Y uno por uno los habitantes de aquel lugar, el miedo, empezaron a olvidar. Mira, se está plantando un árbol en la plaza y se está haciendo amigo de todos los habitantes del pueblo. Menos mal que esta situación Leo ha podido enmendar. Yo también lo rimo, aunque no venga a cuento. Y le dijo el dragón, ¿puedes leerme ahora mi cuento? Por favor, por favor. Fíjate, se puso de rodillas. Por favor, por favor, por favor. Y hasta 6 veces se lo tuvo que leer, porque un dragón es difícil de satisfacer. Toma, quédatelo, le dijo Leo mientras preparaba su montura. ¡Me lo puedo quedar! ¡Muchas gracias! Y su escamosa cabeza inclinó con finura. ¡Gracias! Cuando Leo por fin a su palacio regresó, fue aclamado con emoción. ¡Bravo! Un héroe, es que allí las noticias corrían como la pólvora, se mandaban un WhatsApp. ¿Sabéis que Leo ha salvado un pueblo y un dragón lo ha limpiado y un dragón se ha hecho amigo? Y le llega el WhatsApp. Mi hijo, qué valiente, vamos a recibirle como se merece. ¡Bravo, bravo, Leo, eres un héroe! Sus padres lo abrazaron con mucho amor. ¡Qué bien! Nos ha llenado de satisfacción. Como Leo ahora es un héroe, sus padres no le insisten más en eso de luchar. En cambio, pues mira, por fin le dejan leer en paz. Y con todos sus amigos, mira, mira, están todos con los farolillos leyendo historias de las cosas que les gustan. ¡Jolín, qué planazo! Y menudos amigos ha hecho Leo, ¿eh? Y colorín colorado, este cuento de un dragón se ha terminado. Y podéis aplaudir desde casa si os ha gustado. Y podéis ponerme corazones porque no os voy a oír aplaudir desde aquí. Así que sí os oigo, ¿cómo no os voy a oír? Si se oyen los aplausos, hasta, yo qué sé, pues hasta en Buenos Aires, que está ahí Josefina escuchándonos, y allí ella también va a escuchar los aplausos por este cuento, que era buenísimo, buenísimo. Os lo recomiendo, vamos, a tope. Y ahora llega, en este cuento no hay ningún dragón, ¿cómo que no? ¿Y entonces qué hacen en especial de dragones? A ver, por favor, un poco de seriedad, pues mira, vamos a ver si hay dragón o no hay dragón. Es un cuento de Lou Carter y Deborah Allwright. Y, all right, y está editado en Picarona. ¡Chum! Empezamos. A ver, ¿por qué no hay ningún dragón en este cuento? Qué raro, ¿no? Porque sí, hoy tocaban dragones. Vamos a ver. Ah, es que este iba a ser un cuento sobre un dragón que capturó una princesa. ¡Ah, no! Y cuando... raptó, pues llegó un caballero, ¡bravo! Y venció al dragón, ¡toma ya! ¡Ja, ja, ja! Y salvó a la princesa, ¡bravo! Era un cuento que iba a ser así, así rápido, pim, pam, pum, bocadillo de atún. Este es el planteamiento, nudo y desenlace. Dragón rapta princesa, princesa grita, viene un caballero, pelea con el dragón, le gana y vence. Y libra a la princesa de su desdicha. Pero no puedo contarte ese cuento, porque el dragón se marchó muy enfadado. Mira, aquí estaba el dragón y dijo, no puedo más. No puedo más de ser siempre el malo del cuento. Mira, se va enfadadísimo. ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! Hoy no pienso capturar a ninguna princesa cursi y remilgada. Y no voy a luchar más con relucientes caballeros valientes. Para variar, yo seré el héroe. Muy bien, dragón. Hombre, ya, hay que reivindicar los roles. No hay que respetar los roles establecidos, dragón, haces muy bien. En primer lugar, dragón se encuentra con un hombrecillo galleta. ¡Ay! ¡Mírale! ¡Mira el hombrecillo galleta, galletero! ¡Ay! Era muy pequeño, cuando era muy pequeño va a tener la voz que viene ahora. Y le dice el dragón, ¡hola! ¿Pudo salir en tu cuento? ¿Podría salvarte de ese zorro? Pues vaya, total, que dragón un poco de bajona se sube a una colina
y allí se encuentra con un cerdito que está construyendo una casa de madera. Uy, yo a este le conozco. Y le dice: ¡Hola! ¿Puedo salir en tu cuento? Podría ayudarte a hacer la casa de madera y salvarte de este lobo. Y el cerdo: No, 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 que eso aquí no toca. Eso aquí no toca, en este cuento no hay ningún dragón. Bueno, pues tú verás, cerdo, pero... ¿Quién es el lobo que tiene cara de hambre, eh? Ahora, hasta luego, venga, más ver. Y el dragón se encamina a la ciudad, que como hay más gente, dice, para allí alguien me necesitará. Y por el camino intenta ayudar a Ricitos de Oro, y Ricitos de Oro: no, 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 que es que en este cuento no hay ningún dragón. Y a Hansel y Gretel: oye, que os ayudo a encontrar el camino a casa, o a una casa mejor, porque es que vuestro padre no merece mucho la pena como padres, os ayudo. No, 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 que en este cuento no sale ningún dragón. El dragón ya empieza a cansarse. Y a Caperucita Roja: oye, Caperucita, que te salvo del lobo. Bueno, el lobo ahora está entretenido con un cerdo. Te salvo el lobo, te ayudo a llegar a casa de la abuela por el camino más corto. Y además, si quieres, te llevo la cesta para que no te pese, no tengas luego una contractura, Caperucita. Y Caperucita: no, 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 que en este cuento no sale ningún dragón. Todo con lo mismo. Nada, el dragón se iba triste. Nadie quería que el dragón saliese en su cuento. Aunque más adelante, dragón ve a un muchacho trepando por un tallo de habichuelas gigante. ¡Oh! ¡Este cuento lo conozco yo! ¡Jack y las habichuelas mágicas! Y justo Jack está subiendo por el tronco. ¿Sabéis qué se va a encontrar arriba? ¡Oh! Con un peligro muy grande. Con un gigante. Y el dragón, que lo sabe, dice: ¡Eh, hola! ¿Puedo salvarte del gigante? Y Jack le dice: no, 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 que... Es que no toca. Es que en este cuento no sale ningún dragón. Pero mientras se lo está diciendo, por aquí aparece el gigante corriendo. ¡Que viene, Jack! ¡Tiene que hacer algo! Y aparece: ¡Fifa, fo, fum! ¡Huelo a sangre de dragón! Y el dragón la atrapa. Mira, aquí está el gigante, atrapado al dragón, con el cuello, y dice: ¡Ay! El dragón: Yo que no quería salir en este cuento, jolines, vaya lío. Total, que con el forcejeo, Jack, que llevaba a la oca de los huevos de oro, la oca empieza a soltar plumas, 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 que se le meten en la nariz al gigante y empieza... ¡Súper estornudo! ¿Qué ha pasado? ¡Ha apagado el sol! ¡Ostras, qué lío! ¡Todo a oscuras! ¡Madre mía! ¿Y esto ahora quién lo arregla? ¡Con el sol apagado! ¡Hola! Y por ahí va Ricitos de Oro diciendo: ¡No me pises el cabello! Y Pinocho: ¡Ay, que eso es mi nariz! Claro, todo el mundo se está tropezando los unos con los otros. La Cenicienta diciendo: ¿Viste mi zapatito de cristal? La rana diciendo: ¡Ven, vamos a darnos un beso al que pille! Da igual, como están oscuras. Y entonces el hombrecillo de jengibre le dice: ¡Dragón, ¿dónde estás? ¡Te necesitamos, dragón! Porque era así el hombrecillo de jengibre. Le gustaba una canción, ¡buah! Y estaba siempre haciendo shows. Y por lo que sea, eligió esa canción en ese momento. Total, que el dragón dijo: No, 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 no. Yo no. No puedo, no soy bueno haciendo de héroes y no me habéis querido ninguno de vuestros cuentos. Pero es que en este cuento necesitamos realmente un héroe, dragón. ¿No te das cuenta? Que soy el hombrecillo de jengibre y estoy aquí para ti. Tú eres un dragón. Yo soy un hombrecillo. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te necesita, dragón? Entonces el dragón dice: no puedo. ¿O sí puedo? ¿Puedo? ¡Puedo! Y se va volando. ¿Hacia dónde se va volando? ¿Dónde vas? ¿Cómo lo vas a arreglar esa situación? ¡Oh! ¡Mira cómo arregla la situación! Se ha ido volando hasta el sol. Y cuando llega allí hace... ¡Oh!
y lo vuelve a encender con las llamaradas que salen de sus fauces. Y todo el mundo, ¡al fin un héroe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el dragón! ¡El dragón es nuestro héroe! ¡Ay! Fijaos el hombrecillo de jengibre, ¿eh? Como la abraza. El hombrecillo de jengibre está con el dragón, que vamos. Total, que aquí tenéis el cuento del dragón valiente. Que hace estornudar a un gigante. ¡Oh, no! Y entonces se apaga el sol. ¡Ah! Pero dragón hace que el sol brille de nuevo. ¡Hala! Y se convierte en un héroe. ¡Bravo! Fin. Espera, ¿dónde va el dragón ahora que se está yendo? ¿Dónde va el dragón? Mira, a ser el héroe de otro cuento. Un cuento que hemos dicho antes. Está ayudando a los chivos chivones a cruzar el puente sin que les pille el troll. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y me podéis aplaudir si os ha gustado. Y podéis ponerme corazones. Y podéis venir aquí a la librería Alberti a ver cuentos y a conocernos a los libreros, que somos más majos que nada. Total, que nos vamos al último cuento, que es No despiertes a la dragona. ¿Por qué lo he dejado para el final? Porque es que igual os quedáis dormidos. Este cuento es genial para contarlo el último cuando vais a la cama. Yo lo probé anoche y me sé de una que cerró la persiana y ya hasta hoy por la mañana. No despiertes a la dragona, que es un cuento de Bianca Schultz y está ilustrado por Samara Hardy. Editado en Cubilete, que es Bruño, pero los álbumes estos son Cubilete. Vamos a ver qué pasa con este dragón. Dragona. Claro, es que aquí igualdad. O sea, si hay dragones, hay dragonas. Perdona. Aquí igualdad de condiciones. ¡Oh! Mira este cuento. Hay que estar muy callado cuando se cuenta. Vale. Shh. No hagas ruido, que está durmiendo la dragona. Shh. ¿Estáis callados? Shh. Es que es muy traviesa y por fin se ha dormido. Y para no despertarla, vamos a pasar la página muy despacito. ¡Oh, no! Ha habido un portazo con el viento. ¡Pum! ¡Madre mía! Claro, al pasar la página se ha cerrado una puerta. ¡Pum! Corre, vamos a comprobar si la dragona sigue durmiendo. Menos mal. Di tres veces. ¡Shh! Mientras pasamos la página súper despacito, venga. ¡Uy! El cocinero del castillo tropieza y se le caen las sartenes. ¡Clin, clon, 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 clan! ¡Vaya lío, qué estruendo! ¡Eh, cocineros! ¡Tened más cuidado que vais a despertar a la dragona! Vamos a comprobar si la dragona se ha despertado. ¡Ay, genial! ¡Sigue dormida! ¡Menos mal! Acaríciala muy despacito. La tenéis que acariciar, ¿vale? Acaríciala muy despacito para que siga durmiendo. Así, muy bien. Y pasamos la página sin hacer ruido. ¡Ay! ¡Ostras! Resulta que en el castillo se celebra una gran fiesta de cumpleaños. ¡Uy! Todo el mundo empieza a llamar a la puerta. ¡Pom, pom, 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 pom! ¡Ah, que venimos a la fiesta! ¡Pom, pom, pom, pom! Viene mucha gente, hay muchos invitados. Es un cumpleaños buenísimo. Bueno, pues ya que estamos aquí en el cumpleaños, cantamos con ellos. ¡Venga! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ayudadme, ayudadme! Que es que hay que ayudar a los caballeros, ¿vale? ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Venga, y soplad también para ayudarnos a apagar la vela. Soplad un poco. ¡Oh! ¡Súper guay! ¡Ay, va! Que no teníamos que despertar a la dragona, se me había olvidado. Bueno, y están todos bailando ahora. ¡Tralala, tralarita! ¡No, no, no! ¡Que vais a despertar a la dragona! ¡Estáis locos! Pedidles que hagan menos ruido, por favor, pedidles que hagan menos ruido. No nos hacen caso. A ver, tocad este tambor
para llamarles la atención y pedirles otra vez que hagan menos ruido. Venga, pom, 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 pom. Tres gorilas y Don Ramón. A ver, chicos, por favor. Por favor, no arméis tanto escándalo, que está durmiendo la dragona. Mira, ya se han puesto a recoger y ya vamos a mirar si la dragona sigue durmiendo, por si acaso. Yo creo que con esta fiesta no, ¿eh? Me ha pasado la espalda. ¡Ay, estupendo! Sigue roncando. Menos mal. Para asegurarnos, la voy a acunar. La voy a acunar suavemente. Vosotros la podéis acunar desde casa. Así. Por fin, todo el reino está dormido. Todos duermen. Y si hacemos lo mismo tú y yo, nos dormimos. A mí me está entrando un sueño en este cuento. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que se ha despertado, no! Vamos a hacer una cosa. Vamos a cantarle una nana. Primero, ¡ay, corre, corre! Que está un poco nerviosa. Acariciarla otra vez. Acariciarla otra vez. Acariciarla. Vale, parece que se tranquiliza. Ahora que parece que está tranquila. ¡Ay, no, que sigue despierta! ¡Madre mía, no! Venga, la nana tiene que ir ya, que ya se ha salido de la habitación y la está empezando a liar. Vamos a probar. Venga, cantad vosotros también. Duerme, dragona, duérmete ya. Que viene el coco y te llevará. Duerme, dragona, duérmete ya. Que viene el coco y te comerá. ¡Ha funcionado! ¡Ay! Pues vosotros en casa tenéis que apoyar la cabeza en la almohada, taparos bien, decir shh tres veces y cerramos el libro y vosotros también cerráis los ojos muy despacito. Y sobre todo, ahora no despertéis a la dragona. No aplaudáis, que la vais a despertar. Bueno, sí, aplaudid. Si se despierta es un problema, que ya no son horas de estar en la cama, dragona. Mira, podéis dar un aplauso, que este cuento para irse a dormir mola un montón. Y ahora viene la recomendación. La recomendación que es maldición. ¿Pero se puede rimar más que yo? No, porque soy la que más rima de mi barrio. Bueno. Maldición es la segunda parte de Libertad, que es una novela de Santiago García Clairaz e ilustrada por Laia Ferraté Sala. Pero vamos, hay ilustraciones. Sí, pero es un libro ya este de mayores. Yo lo recomiendo, pues si tenéis 10, 11, 12 años, os gustan las aventuras, la fantasía. Pues esta es la historia de este chico, Ojos de Dragón. ¿Ojos de Dragón se llama? Efectivamente, porque tiene ojos de dragón. Vive en un orfanato en el que le tratan fatal, pero consigue huir con un amigo. ¿Y por qué le tratan tan mal a él especialmente? Cuando se escapa descubre que él es de una estirpe especial y tiene que investigar a esa familia misteriosa que por qué lo ha dejado en aquel orfanato y por qué él tiene esos ojos de dragón. Bueno, pues ahora en esta segunda parte parece que ya va a descubrir por qué tiene esos ojos de dragón, pero no solo eso, es que esos ojos de dragón conllevan una maldición. ¿Puede aceptarla o no? ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Súper emocionante! ¡Súper guachi! Total, que os recomiendo, si no os habéis leído todavía Libertad, que os leáis primero Libertad, y para los que ya se lo habían leído porque se lo habíamos recomendado aquí en la librería, pues ya ha salido Maldición, ya vais a saber lo que va a pasar con Ojos de Dragón. Así que, súper recomendación de la editorial Narval. Y ahí va, que no me he pensado ninguna actividad y esto también os lo rimo. ¿Podemos hacer dragones en casa?
Pero molaría que fuesen móviles. Que lo hagáis a trozos, el papel, o sea, hacéis un dragón, ¿vale? Y entonces el dragón que pintéis en papel, coloreadito, súper guay, lo cortáis, pues yo que sé, en 3 o 4 partes. Y esas partes las unís con un hilo. Y entonces el dragón puede tener movimiento. Y si ponéis hilos también hacia unas pajitas... Se me está ocurriendo en el momento, ¿vale? Podéis hacer un móvil de dragón para poner encima de la cama y que el dragón ondule así. Se me ocurre. Yo sé que sin ver la imagen igual es complicado, pero es dibujar un dragón. Lo cortáis en 3, 4 trozos. Entre cada trozo de dragón lo unís por detrás con un poco de celo y un hilo para que ondee. Y luego ponéis hilos que vayan a 2 pajitas cruzadas así y lo atáis. Y podéis hacer un móvil de dragón. Yo creo que sí que se puede. Mirad en casa. Y que no había pensado nada. Bueno, y ya, me voy a despedir diciéndoos varias cosas. Que la semana que viene tenemos especial de prehistoria para el Colegio de Teresa y para el Claudio Moyano. Que el sábado 5 de diciembre viene Icíar Miranda otra vez a firmar esta colección. A ver, que os la voy a enseñar. La colección Miranda super guachi de mujeres importantes de la historia, con Indira, Hildegarda, Marieta, Frida, todas las mujeres importantes, ¡uah!, y muchas más. Y que tenéis hasta el día 5 para pedirnos sus libros firmados. Lo podéis comprar aquí, podéis pedirlo a través de la web, y si no estáis en Madrid, no os preocupéis, porque nos lo pedís a través de la web. Nos indicáis para quién queréis que vaya cada libro dedicado y os lo enviaremos a casa. O sea que lo tenéis súper fácil. Y ya está, que nos vemos el sábado que viene con muchos más cuentos prehistóricos y que os mando muchos besos desde la librería Rafael Alberti de Madrid. Adiós, 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 amigos, adiós.